Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Política a la Carta. ¿Cómo estás? Es una bienvenida distinta, porque te veo como más prolijo, ¿no? ¿Puede ser? Perdón, eso de la prolijidad. Uno no se afeitó un par de meses y le dicen que, no sé, que está desprolijo. Yo creo que tener una barbita no es desprolijidad si uno se... si te deja la barba hasta el suelo, eso sí, el pelo... Puede ser de prolijo, pero cada uno vive como se... Exacto. Pero se te ve distinto, se te ve bien, se te ve bien. ¿Cómo son estas personas? Bueno, vamos a ponernos un poco serio porque hay un problema que no termina de cerrar y es el tema de aduana, es el tema del señor Centurión, es la interna entre Centurión y Bullrich, es la señora Carrió, que evidentemente está teniendo un peso, digo con todo respeto a esto, ¿no? Pero está teniendo un peso muy grande en las decisiones que hacen a las investigaciones. A las investigaciones que tendría que ser no solamente la AFIP, que también se mete por ese rincón, sino las investigaciones que está haciendo la AFI, la ex CIDE. Yo creo que hay una... Hubo una relación de encuentro entre la señora Carrió, el presidente de la Nación, el paso un poco al costado del presidente de Boca Juniors en el área de la justicia, pero no tanto, no tanto. Y también hay una interrelación entre la señora Carrió y las decisiones políticas de este gobierno. Y vos sabés que esto de lo macro, que es lo que estás hablando vos, Alberto, ¿no? Justamente desde lo macro, vamos a lo micro, porque esto también ahora lo comenzamos a ver o a enterarnos hace 48 horas nada más en el municipio de Florencio Varela. Ah, eso. Sí, señor, sí, señor. O sea... Una injerencia muy grande porque fue, si no estoy equivocado con la información, fue una especie de intervención, entraron en el municipio y en el Consejo Deliberante a hacer averiguaciones. Sí, sí. En momento, Pereira, bueno, ¿no? Julio Pereira, sí, que bueno, estuvo muy involucrado en la FAM, conocemos de su compromiso con distintos gobiernos, ¿no? Porque algunos ¿qué es toman. La FAM? La FAN es la Federación Argentina de Municipios. Uh-huh. Es un polo de poder, o sea, nuclea a los 2.300 y pico de municipios de todo el país y ahí justo no estaba el intendente, fíjate vos, está de viaje en el exterior, uh-huh. Así que bueno, fue este allanamiento como vos bien comentabas. Es decir, que hubo mucha plata corriendo por ahí en la época del kirchnerismo. Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, estará, lo dirá la justicia esto, pero encontraron ciertas irregularidades, ¿no? Estábamos hablando del señor Centurión y la señora Bullrich, pero vamos a dedicarnos al señor Centurión porque al estar fuera el señor Centurión de todo este, de la aduana, ¿no? Todo el manejo de la aduana, hace que, evidentemente, allí haya algún tipo de problemas con quién quedó al frente de la aduana. Dice este señor que no puede firmar absolutamente nada mientras no se imponga la justicia que va a hacer con el señor Centurión. Están esperando que vuelva el señor Centurión. Pero, entre tanto, es tanto el caos que hay en el ambiente de la aduana, es decir, de los trabajadores, de los directivos, porque nadie toma resolución. De importadores también, ¿eh? De importadores, o sea, también, sí, importadores, sí, y exportadores. Exportadores, sí, es decir, sí. El manejo, sí, sí, exterior de la República Argentina del interior se ve perjudicado de una forma muy, muy, muy seria. El señor Hugo Balconada Amón, el diario de la Nación, hizo hace dos domingos aproximadamente... en tapa del diario de la Nación y en sus páginas interiores, un artículo que se refería al tema de la aduana. Y en uno de sus párrafos dice, ¿por qué si los funcionarios sospecharon algún ilícito en la aduana, no lo denunciaron ante la justicia? Y el doctor Carlos Suero, que es el secretario general del gremio de aduanas, dice, a partir de esa premisa desarrolla cuatro hipótesis el señor Balconada Amón. Antes juzgado federal en lo criminal y correccional,
dice que radica ahí radica el error en esta apreciación de Alconá Damón, o falsa información, porque la aduana sí efectuó oportunamente la denuncia ante el juzgado federal en lo criminal y correccional número 6. Estamos hablando de efedrina, de este, de esto que se encontró, y esto lo hago encomillado, en la aduana. Esa efedrina había sido denunciada hace 6 años o más. Más, 2006 creo. En el 2006, y era cosa juzgada. Uh-huh. Es decir, que el dueño de esa efedrina tenía todos los papeles en orden. Y se tomaron de este caso de efedrina, porque efedrina titula, la efedrina dice que algo sucio hay. Uh-huh. Pero este señor tenía todo en orden y estaba por exportar la efedrina a Paraguay. El gremio de aduana, en estos 3 minutos quiero simplificar esto, sacó un comunicado donde dice: ¿cuánto tiempo y cuántas situaciones más deberemos soportar? Dicen los aduaneros. La aduana como institución y sus trabajadores parecen ser rehenes y espectadores de una pelea que los excede, pero que los afecta de manera directa. La aduana es una institución que resguarda los intereses de la nación y su funcionamiento debería priorizarse por encima de cualquier interés personal y político. Esto en referencia a lo que está sucediendo con la señora Bullrich y con el señor a cargo De la aduana. De la aduana. Hacer responsable a los aduaneros en desconocimiento de las normas y procedimientos aplicables implica hacer un juicio de valor absolutamente erróneo y parcial, exponiendo a los trabajadores y a sus familias a la condena social. Asimismo, hemos solicitado a las autoridades que brinden las respuestas necesarias para traer claridad a la situación, que es de público conocimiento, y reivindiquen los trabajos técnicos operativos realizados por los trabajadores aduaneros. Lo firma esto el sindicato, pero el doctor Carlos Suero, que es el secretario general, me prometió que la próxima semana va a estar con nosotros para aclarar un poco este panorama, que es muy grave para los intereses de la Argentina. Seguro, sí. Entonces, hay otras cosas que quizás al final del programa podemos ampliar sobre el mundo del trabajo y lo que va a suceder el viernes 23. Uh-huh. Bien. Creo que nos queda un minuto aproximadamente como para poder cerrar este panorama y vos me digas quiénes van a estar hoy con nosotros. Dale, nos van a acompañar entonces hoy Daniel Arroyo, del Frente Renovador, es uno de los directores del Banco Provincia. Así que vamos a hablar de temas sociales. Sociales, Daniel, y políticos. Y políticos, lógicamente, no va a quedar afuera la El Frente Renovador política. Tiene mucho que ver por ese sector. Sí, seguro. Hubo algunas reuniones bastante puntuales con Margarita Stolbizer. Sí, señor. Que lo vamos a hablar con Daniel Arroyo. Y también va a estar con nosotros Carolina Suárez, para hablar del comportamiento hoy por hoy de los consumidores. Vos sabés que hay una recesión bastante particular. Uh-huh. Vamos a ver cómo funciona entonces esta parte de consumidores, esta recesión, y cómo se articula en esta realidad que vivimos. Nosotros vamos a vender y cuando volvamos, el primero de los temas. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UDGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGRA, unidos por el bien común. Solidez. Honestidad. Transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros.
Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. En Lanús priorizamos la seguridad. Por eso estamos capacitando a 550 cadetes de la nueva policía local. A fin de año estarán patrullando las calles para cuidarte y protegerte. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conocé todas las que ya están en marcha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Bien, y uno de los temas sensibles, ¿no?, es el consumo hoy por hoy, y pareciera, vamos a hablarlo ahora esto, pareciera que hay una recesión bastante particular. Ese es el problema. Ahora, la solución, problema-solución, es ver la reactivación, a ver si es en el corto o en el mediano plazo. No vamos a irnos tan allá en el tiempo. Carolina Suárez, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Consumo? Bueno, consumo. ¿Consumo? ¿Hay consumo? Bueno, estábamos hablando en el back mientras, antes de empezar, ¿qué pasa con el consumo hoy, no? Ha caído los primeros meses, pero todavía no ha repuntado, que es lo que se esperaba, el famoso segundo semestre que no llegó todavía, y que hoy lo que se nota es esto, es un enfriamiento total de la economía, es decir, ha llegado a un piso que ya desde ahí no puede descender, pero no vemos ese repunte que se prometía, por lo menos a principio de año, ¿no? Que sabíamos que los primeros seis meses iban a ser difíciles. ¿Y dónde se ve? Se nota en el changuito del supermercado, es decir, el consumo de bienes y alimentos comestibles, bebidas y alimentos principalmente, ¿no? Las segundas y las terceras marcas que han acaparado todos los hogares porteños, sin importar clases sociales. Sí. Antes era, bueno, en una zona del conurbano, en una zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se elige, es de las más elegidas y basta con salir a ver qué pasa en los supermercados porteños, ¿no? Las ofertas 2x1, la gente ya toma distancia un poco de aquellas falsas ofertas y donde las ve y son reales, apunta con todo. Obviamente hay distinto tipo de análisis, tenemos la posibilidad de dividir entre dos o tres grandes grupos. Está el que tiene la posibilidad de abastecerse en su casa y aprovechar esas ofertas, y está el que lamentablemente hace la compra pensando en lo que va a almorzar ese mediodía. Claro. Vamos a hacer un poco de política también, porque esto es parte de la política. Totalmente. Vos te dedicás un poco a la economía, digamos. Hogareña, digamos. Sí. Hogareña, pero también la política pasa por allí. Si no hay inversión, ¿cómo puede haber consumo? Claro, bueno, esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Si no hay inversión, ¿cómo ver consumo? Hoy el análisis que puedo hacer es de la parte del consumo, del consumidor final, del usuario, el consumidor de servicios. Y, por supuesto, no se ve porque ahí es donde se ven afectados el trabajo. Fíjense cuando se hace el análisis mensual, el informe que da la CAME, dónde claro, caen determinados claro, servicios. Sí, obviamente, electrodomésticos, ¿no? Artículos eléctricos, artículos que hacen a bienes personales, como ir a comprarse un cinto, una cartera. Eso ha caído, pero también han caído los artículos de ferretería, los artículos que hacen a la famosa changuita que la persona antes se hacía para hacerse un extra, es decir, el trabajador informal. Sí, ese sí, trabajador es el más afectado hoy.
porque no se ven esas nuevas inversiones y es el que tiene que enfrentar los gastos hoy por hoy. Es decir, el mercado, el almacencito de barrio lo tiene que pagar hoy, no puede pensar en los próximos 6 meses. No, no se puede hacer como se decía antes de anotame que... En la libretita. El fin de semana te pago. Claro. Hoy no puede, por más buena voluntad que tenga el carnicero, el almacenero, el chinito que aprendió que por ahí que tiene que tener, con todo respeto, le digo, ¿no? No se puede. No se puede y además porque ellos además se vieron afectados. Pagar al proveedor inmediatamente porque el proveedor sí. No te da la mercadería. Y se vieron afectados con las últimas los últimos cuadros tarifarios, ¿no? Claro. Te vas al electricista, a la electricidad y te dicen, pero yo tengo otra factura que pagar. Claro. Porque recordemos que esa semana fue una semana clave. Ahí iba un poco. ¿Qué pasó con este show montado? Claro. Hubo un poco de show, si se quiere, ¿no? Una foto con el hombre ahí mirando su teléfono. ¿Pero qué? ¿Cuál es? Yo diría que es la factura de gas más cara que tuvo el gobierno. ¿Pudiste entrar ahí? Yo me inscribí, no pude hablar, así que no me permitieron ingresar. Tuve problemas el primer día, tomé la decisión de seguirlo a través de las redes. Había una muy buena transmisión a su favor, se puede decir eso, en tiempo real, pero no me dieron la oportunidad de la palabra, no me explicaron tampoco el porqué. ¿Polino entró? Polino entró, sí. Muchas asociaciones de consumidores estuvieron presentes. Muchas asociaciones de consumidores que estaban en el lugar no estaban dentro del listado. Voy a hacer el caso concreto. Sé que Boada y Bazano, que son... No. Ellos se presentaron correctamente. Pero lo que sucedió fue que el día previo a la audiencia pública, fue el jueves a la tarde, se colgó el listado oficial de los 373 expositores. Y dentro de eso había gente del sector, como estas asociaciones de consumidores que estaba mencionando, que no estaban. Y es llamativo, estamos hablando de asociaciones de consumidores con acción permanente, constante, activa. Y no estaban presentes. Es decir, vamos a hablarlo políticamente, los que tenían votos no pudieron entrar. No, digamos, ¿qué pasó? Hubo un poquito de apriete y finalmente terminaron entrando. Me parecía que estaría bueno por ahí que alguien que esté fuera del sector, que no sea de una asociación de consumidores o un político o de algún sector en particular, como somos los periodistas, pudiera ver cuál era uno de los mayores problemas que ha tenido este nuevo cuadro tarifario, que ha sido la comunicación. Creo que todos coinciden en el ente regulador. Alguien lo conoce, digamos, más allá de la polémica alrededor de Tezanos. Nadie conoce la función del ente regulador. Y una de ellas es velar por nuestros intereses como usuarios de este servicio. No lo vimos, no vimos campañas de educación, no vimos, la verdad, que nos acercaran ninguna alternativas, porque el tema del gas es bastante complejo. Lo que nos piden, por un lado, a nosotros como usuarios, es que colaboremos, ¿no? Que no andemos en patas y en remeras. Está bien, es una forma de entender la problemática, pero solamente una parte minúscula. Si vamos a trabajar en conjunto, bueno, el ejemplo primero deberían darlo, creo, los organismos oficiales. Es decir, los edificios oficiales deberían ser más benevolentes. Abiertos. No, digo en cuanto a los recursos energéticos, ¿no? Más abiertos al que tiene que llegar. Sí, no, pero no solamente eso, sino dar el ejemplo en el sentido de contar con una certificación como existe en Europa, por ejemplo, de que a la hora de hablar de medio ambiente cuidan la energía, correcto. Algo que no sucede acá. Y más abiertos totalmente, conocerlos. O sea, la gente, ¿qué conoce de los entes reguladores? Llega ahí, lamentablemente, cuando no les da no respuesta... No se conoce mucho, Carolina, además. No, pero además... El consumidor, el ciudadano, no... El otro día me decían, estamos tratando de llamar a una empresa distribuidora porque tenemos un corte de electricidad. Y no nos atienden, era un sábado. ¿Y qué hago? Ante una situación, por ejemplo, si alguien es un electrodependiente, si alguna situación pone en riesgo la vida de terceros, se puede comunicar directamente con el ente de control. En este caso es el ENRE. Pero ese tipo de funciones que hace, la verdad que la gente no las conoce. Solamente logran estar en la portada de las revistas o los diarios cuando se dieron cortes como los que vimos. Bueno, ese fue un punto. Pero la verdad es que era necesario, lamentablemente, llegar hasta acá, ¿no? Que haya llegado un fallo judicial que determine que se tenía que llevar a cabo. Y hay una discusión de fondo, si efectivamente se trataron todos los temas. Por eso, la pregunta cae de por sí. ¿Sirvió para algo?
Sirvió en algunas cuestiones. Fíjate que, por ejemplo, uno de los criterios de exclusión que tenían en cuanto a la tarifa social mencionaba que si una persona tiene un auto de más de 15, de menos de 15 años de antigüedad, queda fuera del beneficio. Entonces, ¿qué pasaba? En ese caso, ahora al parecer se va a modificar. Esto se va a saber próximamente, ¿no? En los próximos días. No, en el momento no lo sabemos. Va a haber un informe en los próximos 10 días y luego en un mes. Yo me sonrío porque digo, ¿lo estarán estudiando? A ver, Me quedan interrogantes tan grandes. La pregunta es por qué tenemos que llegar 8 o 7 meses después a este momento. Porque estoy arrucado, si no, no me puedo sacar la soga. Sí, pero era la verdad que si se llevaba como correspondía el procedimiento de la audiencia pública en el mes de febrero, y nos sentábamos todos los sectores interesados y aportábamos, porque muchas de las cuestiones que se le criticó es porque en el pasado se habían puesto en marcha, ¿no? La gente por ahí no lo recuerda, pero hoy nos dicen, bueno, hay más gente que tiene tarifa social ahora que en el 2014. Bueno, también porque las tarifas eran otras en el 2014, si bien hubo una readecuación tarifaria. Lo importante es que llegue a todos los beneficiarios, por eso debería ser un sistema más transparente. Ahí sí, coincido que debería ser el ENARGAS el que diga, bueno, ¿cuántos beneficiarios hoy de tarifa social hay? ¿Son todos los que realmente la necesitan? Porque el problema no sea solamente en colgar la información y que la gente se acerque, claro, sino en la operativa. Y es ahí donde quedaron muchos excluidos. Pero como esas cuestiones, y hubo miles que hacían a cuestiones cotidianas, a los impuestos, que también se discutió bastante, a cómo, digamos, qué pasaba con las pymes, que finalmente también va a haber alguna pequeña modificación y no va a ser el tope de 500%, sino va a ser menor. En fin, 200%, ¿no? Se calcula. Por eso digo, oficialmente no tenemos nada. Hasta que no esté esto publicado como corresponde en el boletín oficial, son todas versiones. Carolina, disculpa, Alberto. No, un tema que hace a los consumidores también, y pienso que es una materia algo pendiente, que es la cadena de distribución. Y vos sabés que reparo en la leche, ¿no? Que le pagan 4,20, el tambero está perdiendo y se están cerrando tambos. Y por otra parte, en la góndola está 22, 23 pesos. ¿Cómo focalizar en la cadena de distribución? Porque hay una perversidad ahí en el medio. Y hablaste de un producto, litro de leche obtenemos más de un producto. Sí, además la paradoja, ¿no? El pescado. Y eso se repite. Sí, y no. Pero eso lo vimos semanas pasadas, ¿no? El frutazo. Después vino el verdurazo. Ahí está. Pescadorazo, ¿no? Son expresiones de que el productor, el otro día había un productor que estuvo en el verdurazo. Sí, que nos decía, la lechuga está 26,50 en precios cuidados. Está un peso para nosotros a valor de mercado, porque igual se vende en jaulas de otra forma. Pero decía, el kilo es esa proporción, 1 contra 26,50. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? Está bien, hay un costo de distribución, de transporte, de luego abastecimiento, pero hay alguien que está ganando y demasiado. Existe una herramienta que legalmente desde el 2014 permite, es un observatorio de precios, donde ahí se sientan todos los actores sociales, desde el pequeño productor y toda esa cadena que mencionábamos, la comercialización, la distribución, transporte, en fin, todos, hasta llegar a la góndola, porque está representado la Asociación de Consumidores en el otro extremo, que seríamos cada uno de nosotros. No funcionó, se puso en marcha un par de meses en el 2015, la verdad es que se tomó en ese momento una de las frutas que tenía inconvenientes, que era la pera, que tiene bastante distorsión entre el precio que se paga el productor y el que se ve en góndola. Y la verdad que quedó ahí a medio morir porque fue un año electoral, el 2015, así que se olvidaron. Pero es una buena herramienta que se podría retomar. Y también es un buen momento, no solamente para hablar de este tipo de herramientas como el observatorio, sino de que este y otro tipo de discusiones que hacen a los servicios y a los productos cotidianos que adquirimos nosotros como ciudadanos puedan ser tratados por ahí en un Consejo Económico y Social. Aquel mismo que el propio presidente dijo en el mes de enero, ¿no? Que hablaba de la posibilidad de que haya fuerzas políticas presentes. Esto es uno de los puntos en que se va a avanzar en la CGT, en esta CGT unificada. Es decir, a partir de la unificación de la CGT, hay una transformación, aunque algunos dirigentes gremiales han sido golpeados y chocados por la realidad, hay otra clase dirigencial que va a puntualizar sobre este tema, de que haya, que esa mesa exista, porque al estar unificada la CGT, ya lo dijimos la vez pasada, es un poder político.
Claro. Es un poder de fuerza. Ahí están representados los trabajadores, están representados, como decía, otras fuerzas políticas, están representadas las ONGs, todos los que hacemos. Y hay que juntarse. Claro. Y eso es lo que se va a plantear después del 23, se va a plantear precisamente, es decir, este viernes 23, se va a plantear precisamente para que esa mesa se arme definitivamente. Es una presión política que se va a hacer sobre el Ministerio de Trabajo y sobre el Ejecutivo. Claro, me parece que por ahí... Que es lo que se necesita, alguien que tenga una fuerza política. Sí, y además no está mal discutir, no está mal... Debatir nunca es malo. Nunca. Me parece que veníamos mal acostumbrados. Exactamente. Pero es importante retomar que el debate es algo que nos hace crecer como sociedad y lo necesitamos ya para poner en práctica, ¿no? Por eso te preguntaba un poco por ese debate que se dio en ese encuentro por el gas, que tendrá que ser también un encuentro sobre la luz. El 28 de octubre, ya tiene fecha, que también es viernes, así que vamos a ver que va a ser un fin de semana de locos nuevamente. Lo importante es que no se pierda, no se centre la atención en que se llevó a cabo una audiencia pública y que se perdió y no se ganó nada. Sí se ganaron muchas cosas. No crees el título, solamente el título, sino todo el desarrollo. No, estamos en un problema de energía importante, de eficiencia energética, que no se trató nunca, en crisis, bajo una crisis energética, no solamente del gas y de la luz, también hay que enseñarle al consumidor, porque ahora viene de coletazo el tema del agua y cómo están llegando las tarifas en realidad, así que ya hay presentaciones en la justicia por ese tema, pero se viene el 28 de octubre la audiencia pública de la energía, antes de fin de año una revisión tarifaria integral, por lo menos del gas, y creo que también va a ser del agua, de la luz, que permita ver qué van a hacer las empresas, porque las empresas estuvieron presentes en la audiencia pública y se quejaron y lloraron un poquito de todo lo que pasó, pero bueno, nada nos dicen de lo próximo. Pero no se perjudican las empresas. Es decir, ¿qué pasa con las boletas no pagas? ¿Qué sucede con todo eso? En un caso, hablamos solamente del caso del gas, que fue en el caso que se dio la nulidad. En el caso de la luz, recuerden que no. Sí. Pero no porque la Corte haya dicho que estaba mal el cuadro tarifario, sino la Corte decía que no tenían, digamos, quienes lo habían presentado, que eran diputados del Frente para la Victoria y un secretario de Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y otro club. Digamos, la representatividad era la que se ponía en duda en ese momento, pero nada se dijo en relación al cuadro tarifario. Lo cierto es que ya está, llegamos a una audiencia pública para la energía eléctrica y mientras tanto el ministro nos dice que todo va a depender de la temperatura en el verano para que haya o no cortes. Y bueno, esto es una frase que la vengo escuchando hace tanto tiempo, cuando llegue el calor, la energía... Claro. Nunca hubo prevención. Bueno, algo importante es que nunca nos dijeron durante estos 12 años que cuidemos la energía. Y hay un gran grado de responsabilidad del Estado. Habría que preguntar no solamente las inversiones, sino que las empresas seguro, que nos estuvieron seguro acompañando estos 12 años, que nos expliquen qué pasó. Seguro. Y los entes reguladores también, y sus directorios, por más que hayan estado intervenidos, esas personas tienen que dar respuesta. Pero siempre la respuesta la tenemos que tener los ciudadanos. Nunca podemos tener la fuerza necesaria, como se está haciendo en ciertos sectores, la fuerza necesaria como para decir, bueno, basta, hasta acá llegamos. Claro, pero que den explicaciones... No quiero dar ningún mensaje revolucionario, simplemente algo. Basta. Claro, basta. Pero yo digo que den explicaciones no solamente que queden lo verbal, sino que haya responsables. Porque acá en la Argentina nunca hay responsables. No, pero además viajás, Carolina, viajás y vos sabés en el mundo cómo se cuida la energía, el agua, la electricidad, el gasto. Y acá era también esto de lo que es la educación, ¿no? Y capacitar, pero sí que entienda el ciudadano. La eficiencia energética de cada uno de los productos y hacerlo más. Porque además para generar energía, luz, necesitas gas también. Sí. Ese es el tema. En ningún lugar del mundo se derrocha. Lo que acabas de mencionar es real. Pero tampoco podemos generar un tarifazo porque hay un sector que no está preparado para enfrentarlo económicamente. Claro. O sea, no se pueden tomar decisiones bruscas. Seguro. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Sé que estás muy ajetreada, muy solicitada, pero creo que esto es necesario. Es decir, tu mensaje, los mensajes de las ONG sobre la defensa de aquellos que muchas veces no tenemos ni voz ni voto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a vender y volvemos.
calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato, 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conocé todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El tema social, lógicamente que vamos a seguir hablándolo, por una parte, un momento muy sensible. Muy sensible porque hay que focalizar en aquellos sectores que son los más golpeados. Pero también vamos a hablar de política y vamos a comenzar con lo político por este acercamiento del Frente Renovador y muchas reuniones que hubo con Margarita Stolbizer. Hola, Daniel Arroyo, gracias por haber venido. Un gran gusto. Están muy cerca, ¿no? Entiendo que sí. Primero hay un acuerdo parlamentario, lo plantea permanentemente Margarita y lo planteamos nosotros en el Frente Renovador. Estamos trabajando juntos en lo parlamentario, presentamos proyectos juntos. Ojalá se pueda transformar eso en un acuerdo electoral. Yo creo que es necesario en la provincia de Buenos Aires consolidar una alternativa. Si es Sergio Massa y Margarita Stolbizer, es una alternativa muy positiva. Ojalá podamos ir así de cara al 2017. Bueno, pero va a ser una tradicional alianza, una unidad en la acción, como se suele decir. ¿Cómo está planteado en términos internos esta cuestión? Primero, no está planteado todavía y mi experiencia es que las listas cierran media hora antes de que las cosas sucedan, de modo tal que todo puede cambiar seguramente. Pero creo que se está trabajando bien y que la intención es poder ampliar. Nosotros tenemos que ampliar el Frente Renovador por el lado de Margarita Stolbizer, por el lado de una mirada más republicana y por el lado del peronismo, de una mirada que tiene más que ver con los sectores más pobres, con los intendentes, con los que trabajan en el territorio. Si logramos armar un esquema de todo ese lado, vamos a tener una alternativa importante. Verdaderamente el gobierno, más allá de sus buenas o malas intenciones, ha aumentado la pobreza y ha complicado el mundo del trabajo. Tenemos que construir una alternativa que en el 2017 pueda plantear que no es por el lado del ajuste, sino que es por el lado de la expansión económica y que en el 2019 pueda disputar la nación y la provincia de Buenos Aires. Claro, hay una cuestión que también Margarita, por otro lado, ha tenido palabras de reconocimiento para ciertas actitudes de María Eugenia Vidal, ¿no es cierto? Y incluso ustedes no han tenido una crítica despiadada para con María Eugenia Vidal, ¿no? ¿Cómo
es una novedad, digamos, si se quiere, en la política de los últimos años, ¿no? Sí, nosotros somos una oposición del siglo XXI. No estamos para tirar piedras, no estamos para encender la mecha, sí para plantear críticas y acompañar lo que hay que acompañar. Realmente la gobernadora tuvo una provincia muy complicada, que arranca de menos mil, muy difícil de verdad, hay que acompañarla. Ha encarado algunas reformas y otras parecieran no estar encarando tanto. En salud y educación no queda claro que haya habido cambios importantes, pero nosotros queremos ayudarla a que tenga presupuesto, que tenga las leyes de emergencia que necesite y también ser críticos. Somos muy críticos de lo que pasa en el conurbano bonaerense. Objetivamente hoy, cualquiera que vaya a un barrio del conurbano va a ver gente en la puerta de la casa sin nada que hacer, lo que quiere decir que no hay changas. Si va al comedor de ese barrio va a haber más gente, lo que quiere decir que no hay plata. Y si va al almacén de ese barrio va a haber la tercera marca de gaseosa, lo que claramente ratifica que no hay plata. O sea, hay un problema social importante, el gobierno no lo está viendo bien, queremos acompañar, ser críticos, pero con la idea de que esto funcione y que sea mejor, y no criticar por criticar. Vos sabés, Jorge, que Daniel, bueno, está, digamos, incluso adelantado, me parece, por su métier, propiamente dicho, a nosotros, informativamente hablando. En las últimas horas ha salido una nueva estadística que creo, te diría, me atrevería a decir que estamos ahí casi con Venezuela en cuanto a los ninis. Vos sabés que es terrible, son aterradoras las nuevas cifras de los ninis, cómo estamos en la Argentina. Realmente estamos en una situación bastante grave. Nosotros, los ninis son los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Estamos hablando de esa. A ver, la situación de los jóvenes son las que están más complicadas. El último dato del INDEC da 9,3% de desempleo general y casi 20% en los jóvenes. Estamos hablando más del doble en los jóvenes. Si uno toma la situación hoy, además del problema de desocupación, el problema de subocupación. Gente que trabajaba 8 horas y trabajaban 6, que hacía horas extra y le cortaron. Gente que hacía changa 5 veces por semana y ahora hace 3. Todo eso afecta más a los jóvenes que al resto, porque los jóvenes están tratando de entrar en el mercado laboral. En un mercado que sea chica, la cosa no va. El mercado laboral en los próximos años va a cambiar más, porque es objetivo que el cambio tecnológico cambie las cosas. Hoy cualquiera de nosotros saca por internet la entrada al cine, claro, compra un mueble hecho en el supermercado, lo coloca en su casa y entonces hay un carpintero que pierde trabajo o hace los trámites bancarios por internet. Eso nos obliga a repensar, a armar los modelos de trabajo para adelante. Yo creo que el gobierno tiene muy claro qué quiere hacer con la Argentina del siglo XXI y cómo globalizarla, y es una parte que seguramente está bien, pero no tiene claro qué hacer con los argentinos que vienen del siglo XX y con los argentinos que vienen del siglo XIX, entre los cuales están los jóvenes que no estudian ni trabajan. A ese sector, a mi modo de ver, el gobierno no los está viendo. Ahí voy, Daniel. O sea, ¿se entiende que hay una relación directa entre lo que es producción y desocupación? O sea, ese es el punto. Bueno, el gobierno trabaja con una idea que no es eso. Yo creo eso. El gobierno no trabaja con esa idea. El gobierno trabaja con la idea de vamos a hacer un ajuste, van a venir inversiones, las inversiones van a derramar sobre el empleo. Cree mucho en la inversión externa. ¿Qué va a hacer alguien de afuera que invierta? Va a invertir donde da mucho dinero. Soja, minería, sector financiero. Eso es donde no está el trabajo. El trabajo está en la construcción, el textil, el metalmecánico, el comercio. Si no movemos eso, no va a haber trabajo. Yo creo que el gobierno no hace la correlación entre actividad económica y trabajo. Hay cosas que mueven la economía, que hacen entrar dólares al país, pero que no pasa nada a un pibe que no tiene secundaria completa. Del mismo modo con la infraestructura. Si el gobierno hace 2.800 kilómetros de ruta en los próximos años, va a ser una cosa buena, va a integrar distintos lugares del país. Ahora, para que un pibe tenga trabajo, tiene que hacer keynesianismo de pico y pala, tiene que hacer veredas, núcleos húmedos, vivienda social, cocina y baño. Hay que empezar a mirar a los sectores de más abajo y empezar a armar un proceso productivo para esos, que hasta acá, a mi modo de ver, no está sucediendo. Y ahí, perdón, Daniel, sí. Luis, digo, Daniel, ahí ese nicho de mercado libre, vamos a hablar tipo marketingero, sí, es el que va a cubrir, es la intervención de la CGT la que va a cubrir y articular eso que no está conectado entre producción y desocupación. Bueno, a mí, si uno lo quiere ver en términos de sectores de trabajo o de movilizaciones, es interesante lo que ha pasado en el último tiempo. Se movilizó mucho la CTA y la marcha federal, y hubo mucha movilización el día de San Cayetano, la gente que fue de Liniers a la Plaza de Mayo. Lo que se movilizó en San Cayetano es la economía informal, es el gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changa, el que tiene un plan social y además se changa, el remisero que la lleva como puede. Las centrales obreras representan al que tiene trabajo formal, al que tiene recibo de sueldo y está peleando porque las paritarias le quedan abajo. Yo creo que hay un intento de vínculo, entre otras cosas. La nueva CGT está convocando a los movimientos sociales, está hablando con la CETEP, que son las organizaciones que representan al trabajo informal. Todo eso juntos son los trabajadores. El trabajador en Argentina es el que tiene recibo de sueldo, es el que hace changas, es el que está desocupado, es el que tiene un plan social, es el tipo que tiene un kiosquito y que no es empresario, tiene un kiosquito y es un laburante. Todo ese mundo tiene que representar el sindicalismo. Para mí va camino a
representar eso, y por eso nos vamos a encontrar con un sindicalismo que va a tener más responsabilidades, y ojalá el Estado lo entienda de todas maneras. Todo eso es el mundo del trabajo en Argentina, y no solo los que están muy globalizados, los que tienen alto valor agregado y pueden competir en el mundo, porque es un segmentito de la Argentina. Bueno, que hay que potenciarlo, es un segmentito. El resto es mucho más grande. Daniel, vamos a este punto, ¿no? Que la parte fea de esta historia, estos sectores sociales que se están matando entre ellos, ¿no es cierto? Ese es el punto, que el ladrón que ataca al carnicero, el carnicero que se defiende, el ladrón que mata a la almacenera, que se hace justicia por mano propia, el de la gasolinera que le echa gasolina al ladrón, que son del mismo barrio, ¿qué pasa? El huevo de la serpiente, un poco la historia, ¿no? Sí, yo creo que estamos frente a un fenómeno de implosión social. Acá cada uno revienta para adentro y entiende que no hay Estado y que tiene que arreglársela como pueda. Ajá. Para mí es muy fuerte, sí, lo de que estaba vendiendo nafta y termina tirándole el chorro de nafta para zafar como puede al tipo que le fue a robar en la bicicleta. Claro. O el carnicero que sale desesperado porque le llevan su plata directamente. Hay un fenómeno de falta de Estado. Acá está faltando el Estado, hay un fenómeno de implosión social. No está viendo bien el gobierno que acá la persona no tiene plata, está complicada, la tiene difícil, se le va achicando todo, termina tomando deuda en el prestamista del barrio y no llega nunca porque termina y vive sobreendeudado. Hay un malvivir constante que se transforma en violencia cotidiana. Yo creo que hay una relación entre el malvivir y la violencia. Una cosa son las bandas armadas y los que salen a delinquir y los desarmaderos, que esos son estructuras de delito, pero otra cosa es la vida cotidiana, y todo esto es vida cotidiana difícil. El gobierno debería tomar nota, debería mover las cadenas. Acá lo único que ordena una sociedad es el trabajo. El gran ordenador social es el trabajo. Yo tengo trabajo, me paro derecho, ando bien, estoy bien con mi familia. No tengo trabajo, ando sacado todo el día viendo con quién me peleo y cómo estoy. Ese es el fenómeno. Haber parado la construcción y el textil es tirar a un tercio de los argentinos afuera que hacen changa. Eso ha desacomodado todo, habría que reacomodarlo más rápido que tarde. Es que somos pocos, además. 44 millones, pongámosle a ojo de buen cubero, que tendríamos ahora, 45 millones de personas en un país extenso. Y volvemos un poco al manual, al mapí, ¿no? Al famoso manual de Cosmel Ibáñez, ¿viste? Todos los climas, pero es así, sí, bueno. Es así. Pero se destruyeron las economías regionales, por ejemplo. No, hay medio, más lejos. Hay medio habitante por kilómetro cuadrado en la Patagonia, claro. Se ha trabado las economías regionales y creo yo que el gobierno está mal orientado. De verdad, yo lo que aspiro es que esto cambie. El gobierno tiene la idea de que el mercado acomoda, que con inversiones externas se va a acomodar y que hay que ver en qué es competitivo la Argentina. Argentina es competitiva en soja, en minería, en valor agregado a la producción primaria. Pero tenemos que cuidar también la industria textil. Es evidente que una ropa va a salir más barata en China o India, pero hay un montón de mujeres que trabajan en la industria textil y hay que cuidarlo. Y además hay que crear obra pública de pequeña escala. Hay que distinguir, y eso es lo que está faltando a mi modo de ver hoy, qué es donde somos competitivos, qué tenemos que cuidar porque da trabajo y qué tenemos que crear como nuevo empleo. Si no tomamos esto como un conjunto y solo vemos lo primero en lo que podemos interactuar con el mundo, nos sobra un montón de gente. Claro, Daniel, se golpean sectores, ¿no? Claro. Se golpean y queda fuera un montón de gente. Claro, ahora, Jorge, yo te pregunto, ¿no? Y con absoluta honestidad, ya que lo tenemos acá, a Daniel, si a vos te quedó claro, a mí por lo menos no del todo claro, quizás hubo un problema de mensaje, quizás. Este tema que se armó con el tema de las importaciones. ¿Nos podés aclarar, Daniel, qué pasó con este tema cuando el Frente Renovador propone que quedó como un cierre de importaciones? Que no fue así, no fue un cierre de importaciones, pero ¿cuál es el proyecto, en definitiva, con respecto a las importaciones? ¿Cuál es la situación y cuál es el proyecto? La situación es que bajaron las importaciones en general, como bajó la exportación, pues se paró la economía. Uh-huh. Cualquiera quiera ver datos y dice, se importa menos que antes porque hubo un planchazo. De lo que se importa, uh-huh, hay más bienes terminados que antes. Antes se importaban más máquinas y ahora se importa más bienes que vienen y van directo a la góndola o productos finales. Eso es un problema para la Argentina. Subió poco, 3, 5, 6% en algunos rubros. Pero a ese rubro, a la industria textil, que no le vende a nadie porque hay parate del consumo y le viene más importado, eso poquito viene más importado, termina desacomodándolo. Yo creo que el gobierno, claro, se trabó con el tema de los porcentajes. Es cierto que son porcentajes bajos, pero si yo no vendo nada y encima metes algo que viene de afuera, terminás de desacomodarme. Nuestro proyecto fue decir, durante 120 días, seamos realistas, razonables, veamos qué tenemos que importar y qué no. Achiquemos los bienes terminados, démosle chance a la gente que trabaja en Argentina y vayamos organizándonos. Es eso. Bienes de capital, sí. O sea, bienes de capital,
capital sí. Suponete una máquina para producir. Bienes de capital sí, y la Argentina va a tener que tener bienes finales también importados, porque estamos en un mundo globalizado donde interactuamos con todo. Pero si vos abrís la importación, cuando no le vendés a nadie adentro, terminás de desacomodar todo. Si las dos cosas juntas no se pueden hacer. La economía es un sistema. Puede servir importar, puede servir cerrar y hacer otra cosa, puede encarar por acá o por allá. Ahora, todo junto, cuando está todo desacomodado, complicarla más, que es lo que ha pasado con las importaciones, es un error importante. Cuando hablamos de industria nacional, hablamos de PYME, ¿no? Que es un aporte totalmente importante del Producto Bruto Interno, del PBI. ¿Cómo están las PYMES, Daniel, hoy? Relacionado con esto que estamos hablando. Las PYMES son, ¿no? Hay muchas PYMES exportadoras también, ¿no? Las pymes son el 75% de los generadores de empleo en la Argentina. 75%. Del total de las pymes, el 80% es mercado interno y el 20% tiene un grado de importación. Lo que es mercado interno sufre, lo que sufrimos todos es que no hay plata, básicamente. Ese es el problema central. PYME es mercado interno. Trabajador en Argentina es mercado interno. O sea, si nosotros paralizamos la actividad económica, complicamos eso. En ese plano, yo apuesto a que se encaren otras cosas. Es decir, el Estado, a mí me parece que el gobierno leyó que había que salir por ajuste y que había que reordenar la economía. La verdad que le tocó una difícil, muy difícil. Nosotros siempre evaluábamos con Sergio Massa que la situación era difícil. El gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura y muy complicado, que venía complicado. Pero le metió un planchazo, le metió un ajuste a la economía y le llevó a 41 grados de temperatura. Algo que estaba mal, lo complicó más. Deberíamos empezar a retroceder un poquito. Tenemos que mover el mercado interno. Si nosotros movemos el mercado interno, si volcamos recursos, si empezamos a compensar a los que hoy están afuera, si damos, por ejemplo, más apoyo a los que reciben planes sociales, esos con dinero van a ir a comprar cerca. Y lo mismo si activamos algún determinado tipo de industria. Eso es lo que falta hacer. El mundo PYME es sobre todo mercado interno. Si se plancha el mercado interno, hay un montón que quedan afuera de Argentina, sobre todo pequeñas y medianas empresas. No sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, muchos ya saben, están acostumbrados a ver en televisión y a informarse que el Banco Provincia tiene un directorio y participan allí los diversos sectores, tanto el oficialismo como también tiene participación los representantes de la oposición. Uno de los directores del Banco Provincia es Daniel Arroyo. Y por eso, hablando de fomento, como el Banco Provincia históricamente es un banco de fomento, un banco quizás te diría el más popular de los que conocemos, ¿cómo está trabajando hoy? ¿Cómo está el crédito? ¿Cómo está trabajando justamente en el fomento? ¿Y si hay acceso y si la gente se está acercando? Hay tres líneas del Banco Provincia que tienen que ser las que fomenten para adelante. Una es para los más chiquititos, que se llama Provincia Microempresas, que es para pequeños emprendedores, para máquinas y herramientas. Uh-huh. Es para el gasista, para el plomero, para el que tiene una carpintería, para el que labura por su propia cuenta. Así, en la provincia de Buenos Aires hay 2 millones de personas. Nosotros queremos llegar con crédito para máquinas y herramientas y está en marcha ese esquema. Falta extenderlo, pero es una buena base. El segundo es el tema de crédito hipotecario, y ahí es un avance importante. El Banco Provincia tuvo muchas buenas cosas históricamente, pero casi nunca se metió con el tema de vivienda. Armar crédito hipotecario es importante. Si empieza a bajar la inflación, va a ser más atractivo para el que pueda tomar crédito, y queremos entrar en esa segunda. Y lo tercero es el tema de la producción rural. La provincia de Buenos Aires es un mundo, sí, de chacareros, de pequeños productores, del mundo de la agrícola histórico. Sí. Bueno, hay que fortalecerlo. Todo eso es la línea que hay que fortalecer. Es un banco que está bien, que tiene un directorio de distintos sectores políticos, de Cambiemos, del PJ y nosotros del Frente Renovador. Interactuamos muy bien, se puede llevar muy bien la tarea. Le tengo mucha fe a lo que pueda hacer el banco en los próximos años. Hoy el problema del Banco Provincia y del conjunto del sector bancario es que las tasas son muy altas, es claro, muy caro. Hay que bajar las tasas. Si bajamos las tasas, todos estos instrumentos que ya están van a tener mucho más color. En este minuto, ya cerrando, en menos de un minuto que nos queda, y ante esta realidad bastante dura, Daniel, hay algo que me deja tranquilo. Por lo pronto es un escenario nuevo, ¿no? Que es esto del diálogo, el entendimiento de la otra parte, lo difícil por parte de ustedes, que es la fuerza política más representativa, si le queremos llamar oposición, y me parece que esto es muy importante, la comprensión y el diálogo. Y me parece que eso cierra un poco esto, la política cierra la actualidad social, ¿no? Yo lo veo así, el gobierno claramente es más dialoguista y eso es una buena cosa, y segundo, depende de nosotros, no depende, claro, de un organismo internacional, de lo que tomemos afuera, depende de nosotros. Si hacemos las cosas bien, damos vuelta a esto, si no, será culpa de todo el sistema de la clase política. Por eso hay que ponerse las pilas, ir para adelante y sobre todo mover las cadenas de producción que generen empleo para adelante. Gracias, Daniel Arroyo. Gracias. Gracias. Pausa. Color negro.
ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. El SAME llegó a Lanús para cuidarte. Con nuevas ambulancias, personal especializado y atención médica a las 24 horas. Ante una emergencia, comunícate al 107 o 4241-1000. Lanús Municipio. Cada día un poco mejor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Vamos a hacer las cosas de verdad. ¿Arrancamos? Dale, arrancamos. Arrancamos nosotros, porque lo que no arrancan son las posibilidades que tiene este país y no se dan. En este programa vimos... Tarifas, por una parte. Sí, vimos oportunidades que no se dan. Sí, oportunidades, seguro, seguro. Que no se dan. La posibilidad de que tiene el trabajador y que no se las dan. Las posibilidades que tiene el comercio de avanzar y no se dan. Y vos sabés que, Alberto, hay un dato, ¿no? Que fíjate vos lo que es la PYME y esto de lo que no se da justamente en lo que es PYME, ¿no? Que es el PBI más importante, es lo que más nuclea, lo que más trabajadores nuclea y es lo que falta motorizar o por lo pronto no se repara en esta área. Uh-huh. Y vos fíjate lo que dijo Daniel Arroyo justamente en lo importante que es en el segmento lo que representan las PYMES, ¿no? Uh-huh. Que ahí está neutralizado y en esta lucha que hay constantemente, que es producción, desocupación. O sea, hay que ir a la producción para terminar con la desocupación. Por la dignidad del trabajo, ¿no? Hubo una reunión hace muy pocos días que no se dio a conocer, creo que algo insinuamos en el programa anterior, con los poderosos de la Argentina. Como diría Luis Majul, con los dueños de la Argentina. Esas personas que son muy poderosas y que tienen el manejo económico de la República Argentina, que son un grupo, serán 7, 8 aproximadamente. Si esas personas que se reunieron, que salieron de la conferencia que se estaba dando en la mini Davos, que se dio en las semanas anteriores, salieron de esa reunión, se separaron y se concentraron en un club, el Club Italiano, para ser más preciso. Esas 6 o 7 personas, si ellas abren realmente, como dicen en el barrio, el monedero, y invierten realmente en la República Argentina, si dan el primer paso para que las pymes arranquen, no tengas ninguna duda que la inversión extranjera va a venir en serio. Va a venir en serio a la República Argentina. Pero en tanto y en cuanto estos señores que están frenando la República Argentina no den el paso necesario, hablo del señor Roca y hablo de todos los poderosos argentinos, si esos señores no dan el primer paso y le dicen al señor presidente, acá está la posibilidad, lamentablemente, a mi modesto entender, la República Argentina no arranca. Alberto, en tu barrio y en el mío, por lo pronto, dicen que el ejemplo empieza por casa, ¿no? Sí, digo, señor. Para no intelectualizar tanto, mi parte en particular, digo, si no damos el ejemplo nosotros, es como que la cosa no funciona.
Gracias por tu tiempo. Gracias, Alberto. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar aquí, en Política a la Carta.